Así que yo me meto a las páginas y a ver, Freddy. Good evening, how are you? Oh, I'm fine, thank you. Excellent. Good Listo evening. con la tarea. Excellent, excellent. Ya vamos empezando ahorita. Ah, All right. vaya. Erika, okay. You ready? Ready. Okay, go, Erika. Hello, my name is Erika Guerra. My name is spelled like that. Erikaeruerra. I am from Cuscatancingo. I am a customer service agent in the company port to port. My phone number is 7586-3282. Nice to meet you too. Nice to meet you too, Erika. Very good. Solo un pequeño problema. Ahí le metiste la palabra like. My name is spelled like. La like, no, only my name is spelled y empezar deletrear. Ahí está en el chat. Cualquier cosa ahí está en el chat. My name is spelled. Ah, okay, no es like, no. Okay. No. My No necesario. name is Ajá. Okay, Exacto. my name is spelled that, así. E-R-E. No, my name is spelled E-R y ya. Empezás. Ah, okay, y empiezo. Exactly, Okay. exactly. Excelente, Erika. Ok, Erika. Great job. Elige el siguiente. Vamos a ver si hizo la tarea. Ada Cibrián. Ada Cibrián. Excelente. No No, está todavía. no veo, no, no veo que se ha conectado todavía. No, No. todavía no se ha conectado. Vamos a ver qué voy a escoger. Omar. Omar, excelente. Omar ya está listo y preparado. All right, Omar. Hello. Hello, everyone. Hello. Hello. My name is Omar Romero. I am 22 years old. I'm from El Salvador. I work at shipping company. My phone number is 7941-7922. ¿Se te olvidó deletrear tu nombre, Omar? My name is spelled. O M A R. All right, Omar. Good job. Select the next, Omar. Select the next. Carmen. Carmen, okay. Okay. Hello, my name is Carmen. My name is spelled C E C I R. C E C I R M E N. I am from Santa Ana. I am accountant. My phone number is 7485-5195. Nice to meet you. Nice to meet you too, Carmen. Tenés que repasar todavía el alfabeto. Me estás confundiendo las vocales. Me dijiste C-I y es C-A. Sí, okay. ¿Cómo dice la A en inglés, Carmen? Hey. Excellent. Así, solo practicarlo. Excellent. All right, Carmen. Select the next person. Okay, Elizabeth Sánchez. Elizabeth Sánchez. Okay. Night, teacher. I am Elizabeth Sánchez. I am from Cojutepeque. Soy analista de crédito. Credit Y no analyst. sé cómo. Credit analyst. My phone number. Seven nine two five
1431. My last name is Elizabeth. H-L-A-C-I-B-A-T-H. Elizabeth, ¿qué estaba? Nice to meet you. Nice to meet you. Deletreando. ¿Qué estaba? Nice to meet you. ¿Qué estaba deletreando? El nombre. Ok. Tenemos que trabajar un poquito el alfabeto, Elizabeth. Acuérdate, ahí está en el chat, pero se dice, my name is spelled. Antes de empezar a deletrear, siempre se tiene que especificar, porque puede ser, my name is spelled. Y Elizabeth, vos dijiste my last name. ¿Qué es last name? Ah, yo quería decir el apellido. Ajá, pero no dijiste el apellido. ¿Qué dijiste? Ajá, el nombre. Ajá, ¿y cómo se dice el primer nombre en inglés? My. My name is. Perfecto. Sí, correct. Y my last name is Sánchez. Eso es. Excelente. Ajá. Great. Ok, Elizabeth, elige el siguiente. Vamos a ver. Ada Patricia. Ada Patricia. ¿Ya está conectada? Ah, sí. Sí, ya está conectada. Sí, hoy sí. Es que es la segunda vez que la eligen. Bueno, entonces. Okay. No. Porque no estaba conectada antes. Ajá. Ada Patricia. Ok, tal vez está teniendo problemas con el audio. Ok. Let's go with Nancy Campos. Hello, my name is Nancy Campos. I am from Tonacatepeque. I am self-executive. My phone number is 7-8-9-3-0-9-0. My name is Wells Nancy, M-A-N-C-Y. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, very nice. Nancy, select one more. Sí. Ya hoy sí ya fue Ada Patricia. Okay. Sí. Hi, my name is Ada Surian. My name is spelled name is ABA. My name is spelling last name is ABRIAM. I am from Ciudad Delgado. I am customer service agent. My phone number is 7-3-0-6-0-0-5-7. Nice to meet you. Nice to meet you too, Ada. Muy bien, solo que te estás confundiendo con el alfabeto. Es la pronunciación, sí. Es Ada, es con D, ¿verdad? Sí. Entonces, A, B. A-D, no A-B-A-D. La diferencia, si puedes ver mis labios, A-D no toca labios, A-B sí tocó labios, el B okay. Tocas, el D no, D. Ok, good. Y la S, ¿cómo se dice la S, Ada? Ok. Ada, ¿cómo se dice la S? S. Excellent. All right. One more, Ada. One more. Tengamos otro más. Uno más. No sé quién me ha pasado. La llamada. ¿Quién será? ¿Quién me ha pasado? Voy a elegir, no importa. Susana, no sé. Susana Jiménez. Ok. Good evening.
My name is Susana Jimenez. I am from San Martin. I am engineer. My number phone is 7754 0 0 no sé 0 no sé cómo se dice 0 0 0 3 3 2. My name is spelled that is U S A N A. Nice to meet you. Nice to meet you too. Susana, ¿qué me dijiste que es tu trabajo? Engineer. Engineer, excellent. All right, thank you, Susana. Acordate que es, en inglés no es número de teléfono, en inglés es phone number, al revés. No number, phone. Number. My phone number, excellent. Okay. Muy bien, ya escuché que varios estamos listos. Lo cuál es la diferencia, lo más importante que escucho es los detalles de la palabra is. Vamos a siempre tener que decir my name y no solo decir my name y tu nombre. Acuérdense siempre my name is. My name is Susana, my name is Aida, my name is Christian, is. Lo mismo con los números. My phone number 76, no, my phone number is. Acuérdense, Liz era el ser o estar. Entonces, eso es sumamente importante para poder llevar la oración correcta. I am, ahí el verbo to be también. I am from. Todos esos tienen que llevar el verbo to be. ¿Ok? Ok. ¿Hay alguien más que quiere presentar? Si no, empezamos con lo de hoy. Ah, excelente, excelente, Jonathan. Está preparado. Great. Hello, my name is Jonathan. I am from La Unión. I am a security agent. My name is spelled Jonathan, J-H-O-N-A-T-A-N. My phone number is 6308814. Nice to meet you. Nice to meet you too, Jonathan. Jonathan, solo un pequeño detalle para ayudarte. En el número, practica diciendo el número 3. Te está saliendo como cuando se pronuncia árbol. Árbol en inglés es tree, pero tenés que sacar la lengua. 3. Esas son todas las palabras en inglés con TH. 3. Thor. Todos van a sacarlos. Muy bien. Jonathan, ¿puedes pronunciar tres, three? Three. Sacar la lengua más todavía. Three. Three. Ok, mucho mejor, mucho mejor. Ese sonido es mejor. Eso, Jonathan, son las cosas chiquitas que van a hacer que tu pronunciación suena diferente y la vamos a corregir para que no suena como yes, yes, y suena como yes, yes. Esa posición de la lengua es lo que hace esos sonidos. ¿Ok? Así que acordate siempre sacar la lengua con todas las palabras de TH. Ok. Creo que vi a alguien más que quería practicar. No sé si me confundí, que como que vi una mano levantarse. Creo que era Javier y Eduardo. ¿Yes? ¿Javier? Sí, es. Yes. Ok, perfecto. Vamos, Javier, déjame escucharte. Hello, good night. My name is Javier. My name is spelled J-A-V-I-E-R. I am from Apopa. I am production coordinator. My phone number is 7859-7985. Nice to meet you. Nice to meet you, Javier. Solo cuidado con el saludo. Me estás diciendo hola, ¿verdad? Pero vos me dijiste, estabas diciendo adiós. ¿Cómo se dice, ¿cómo se dice hola en la noche? Hi. No, good night is adiós. Good evening. Ese era, excelente. No sé quién lo dijo, pero ese era. Hola en inglés
es diferente para en la noche. En la noche se dice good evening. Las 11 de la noche, igual, vos llegás y decís good evening. Cuando te vas, es good night. Good night. Ok. Excelente. Y creo que Eduardo también era, ¿verdad, Eduardo? Así es. Okay. Sí. Ok, perfecto. Good evening. My name is Eduardo Andrés. I am from Mexicanos. I am electrician. My phone number is 7536-7833. My name is spelling is Eduardo. Nice to meet you. Nice to meet you too, Eduardo. Lo único es la palabra spelling, no. My name is spelled con D. Spelled. My name is spelled. Excelente. Okay. Muy bien. Spelled. Excelente. Okay, qué bueno. Y todos pudieron hacer la tarea de la plataforma de escuchar los números en la 1.13 o lo hacemos juntos. Juntos. Juntos, juntos. Sí, okay. Lo hicimos, pero lo podemos hacer juntos para aprender más. Ok, me llega esa lógica. Ya le hice, teacher. Pero hagámosla junta por cualquier cosa. Sí, porque mire, yo lo repetía, repetía hasta que le daba con los quesos. Ok, le escuchemos juntos. Entonces, solo para confirmar, ¿verdad? Solo para confirmar. Let's listen and check. Ok. Para los que no están seguros, estamos hablando de la 1.13. Esto era el último ejercicio de ayer, que era muchos números de teléfonos y teníamos que ir anotándolos. Ok. Les voy a pedir que todos, por favor, pongan el micrófono en silencio, porque aunque para ti a veces no sentís que hay una gran bulla o ruido, ya cuando todos están conectados, ese poquito, 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 se suena un montón para todos. Muchas gracias a todos. Let's try. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3648. 06. So Nicole's phone number is 646-555-3806, and your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Okay. Ahora, ¿por qué dejé este en blanco?
Normalmente mucha gente tiene confusión con este, el número 5. Y este es que están diciendo que ella, la persona que está hablando, se llama Jennifer. Y que su número es lo mismo que su compañera de cuarto, que es Nicole. Por eso es. Así que los números deben de ser igualitos. 646 debe ser el mismo que... El mismo de Nicole. Exacto, exacto. Pero a veces, como hablan bien rápido, a veces uno no entendió, entiende sí, de costó, qué... Me costó entenderle porque pasé ahí como media hora que dónde estaba ese número, porque no le di mostrar respuesta. Uh-huh. Y hasta que puse atención y decía Jennifer y pronunciaba todo el número, fue que pues le entendí. Ajá, y de eso se trata. Y acuérdense, ahorita no lo van a entender todos los números en la primera. Es totalmente normal. No se sienten de que, ay, teacher, yo veo que algunos ya lo entienden. No, 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 no. Todos progresamos diferente, tranquilos. A veces algunos tenemos que practicar más, otros menos. Yo cuando empecé, ¿qué? A veces me tocaba 11, 12 veces estar escuchando el mismo audio. Ahí como que si fuera bien loquito, pero así es. Poco a poco uno llega al nivel donde en la primera lo puede entender todo. ¿Ok? Excelente. Ok. Great. Very good. ¿Listo para la unidad 2? Yes. Yes. Hey, okay. Yes. Excellent. Yes. Unit 2. Wow. Vamos a ver. Unit 2. Okay. Let's share. Mm-hmm. Let's see. Omar, ¿puedes leer cuál es el objetivo de esta clase? Hola. Sí, Omar. Sí. ¿Puedes leer cuál es el objetivo de esta clase? Que vamos a familiarizarnos con el lenguaje de objetos comunes que las personas lleven en su bolso. Excelente, Omar. Omar, vos que ya sabes un poquito de inglés, ¿me puedes decir algunos objetos que son que vos conoces que la gente lleva en su bolsa? Case. Uh-huh. Cell phone. Ok. Wallet o oh. Wallet. Ajá. Singles. Ok. Pencil. Uh-huh. Pen. ¿Qué más? Perfecto, eso está bien, Omar. Excelente. Y todos tenemos diferente vocabulario. Algunos sabemos unas palabras, algunos sí sabemos, pero no nos acordamos. Yeah. A veces a mí me sucede que en veces sí logro captar, digamos, cuando estamos en los ejemplos de la aplicación, pero como que ya a la hora de identificar las palabras me cuesta un poco, entonces me toca retroceder a ver el video, cómo funciona, y así más o menos pues me voy yendo. En este momento vamos a ver el video y vamos a ver cuáles nuevas palabras podemos aprender. Ok. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay. Como pueden ver, este video es un poquito viejo. Which people have in their bags. Okay. Vamos a ver. ¿Por qué sabemos que es un poquito viejito? Porque están usando palabras de objetos que ya no es común. ¿Cuáles son esas palabras? An address book. CD player. An CD player. CD player. La foto del cell phone. Picture uh-huh. Cell phone. Exactly. Entonces, estas son algunas cosas que tal vez ya no son tan común y otras que sí ya sí son más comunes. Pero, what's in your bag?
What's in your bag? Entonces, en este momento, vamos a compartir con los compañeros y vamos a decir, wow, what's in your bag? ¿Cuáles son los objetos que tenés en tu mochila, en tu bolso, o así? Los que puedes. Teacher, se dice bag. Bag. ¿Cómo se dice? What's bag. In your bag? Bag. G. Bike. Bag. ¿Cómo bike? No, bag. No, no con bag. K, con G. Bag. Bag. Mm-hmm. Bag. Yes, bag. Okay. Es que, teacher, una consulta. ¿Y, sí, y monedas o dinero? ¿Cómo se pronuncia en inglés? ¿Cuál de Money. Los monedas o dinero? Ambos. Money creería yo que, bueno, identifica como dinero, ¿verdad? Exacto. Money. Money. Coins. Coins son monedas. Coins. Uh-huh. Ok. Ok. Así que ahorita vamos a practicar con los compañeros esas palabras o otras que tú tenés o cosas comunes en el bolso. Ok. Si no están seguros, pregúntenme ahorita y les puedo decir cómo se dice esas palabras de las que tienen en el bolso. ¿Hay alguna palabra el cual no saben cómo se dice? Loción, teacher. ¿Loción de loción para hombre como perfume o loción de lotion de crema? No, para perfume. Así es, perfume. Súper fácil, perfume. Perfume, teacher. Con M, como que estás delicioso. Perfume. No, no, perfume. Los labios tocan, Erika, los labios tocan al final, perfume. Perfume. Exacto, así es perfume. Lo correcto. Perfume. Muy bien. Ok, solo loción entonces. ¿Cómo se dice Susana que le encanta? ¿Cómo se dice maquillaje, Susana? No seas mentirosa, yo sé que tenés maquillaje en ese bolso. ¿Cómo se llama? Cosmetics. Cosmetics, excelente palabra. Ese cosmetic es la palabra correcta. Y makeup, muy bien. Cosmetics. Pero makeup que no es maquillaje. Maquillaje. Maquillarse, makeup. ¿Cómo dijo que se decía crema? Crema de es crema. Lotion de cream. Lotion. Lotion de cream. No, no. ¿Se puede decir lotion? O se puede decir cream. Lotion. Se puede decir lotion. O se puede decir cream. Maquillaje se puede decir cosmetics or makeup. Cosmetics. Okay. Mm-hmm. Sí. Okay, vamos a practicar rapidito. Hi everyone, by the end of this class you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out THIS, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these that spell out THESE
whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about these, before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio. Hi, everyone. Ok, excelente. Okay. ¿Alguna palabra que se enfrentaron y dijeron, ay, no sé cómo se dice? Teacher Aritos, que me olvidó, Avery Green, creo que era. ¿Cómo era Aritos? Avery Green. Muy buena pregunta. Ahorita lo vamos a ver en un video. Excelente, ya te lo vas a ver. Nosotros también, teacher, era billetera. Ah, ese era el del primero. Se pronunció. Wallet, billetera. Wallet. Wallet. Ok, perfecto. Ok, entonces ahorita vamos a ver la palabra de esto, estos, eso y esos. Esas son las cuatro palabras que vamos a aprender ahorita. Cómo describir cosas para singular y plural. Esto, estos, eso, esos. Okay. Let's see. This, el this y el... Ahorita es 2.3. This y this. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to... Lo voy a explicar aquí. Si se fijan, this is a camera. Este es una cámara. Usamos is porque es uno. These are cameras. Usamos these y are porque es plural. Es plural. Se habla de objeto. These are the ideas. Entonces, cuando estamos viendo this is, lo vamos a usar siempre con singular. Cuando estamos viendo these are, lo vamos a usar con plural. Igual para la pregunta. Si se fijan en la pregunta, es what's this? Entonces, porque es una cosa. Si son varias cosas las que estás preguntando de, vas a usar la pregunta what are these? ¿Y cómo se pronuncian? Ahí los aritos, they're earrings. Earrings. Ajá. Their earrings. ¿Por qué earrings? Porque son aritos. Son plurales. Ok. ¿Alguna pregunta? They are... No. No? Ok. Continuemos. To start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I S, E.
If we want to ask a question about a particular object, you will say, these are cameras. Notice that the article we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you... Okay. Ahorita ese es lo que vamos a practicar. Vamos a ver varias preguntas allí y lo vamos a hacer con los compañeros. Le voy a tomar una foto, lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Para los que no lo pueden ver cuando en la compu o algo, yo lo pueden ver. Pre-enter. Here we go. Y voy a hacer los primeros ejemplos para que les quede claro. Ok. Por ejemplo, en la número uno, como son varias cosas, entonces voy a decir, what are these? ¿Cómo se pronuncia? These. En la número dos, como es uno, what's this? Fíjense que plural es these, singular es this. Y después la respuesta, they are keys, o si lo quiero decir en contractado, their keys. Their. Nuevamente, these, this, their, it's. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Al compañero, compañera, le voy a preguntar las seis. Y me van a contestar con la palabra, la oración completa. No permiten que su compañero solo le diga la respuesta. CD player, cell phone. No, tienen que decirlo totalmente. It is or they are. De dos formas, o contratada o largo. There or it's. ¿Listos? Ok. Los que están en la compu, acuérdense que es 2.3. Los que están en el celular, ya solo mandé al grupo de WhatsApp para que lo puedan ver, para que los dos puedan practicar. Es rapidito el ejercicio, solo 3 minutos, porque no es mucho las cosas ahí y después venimos otra vez. Ok. Susan, ¿no te pudiste unir? Susan. Ada, Susan,
Ada, no pudiste entonces. No, se cae la llamada. Por eso no tengo la cámara, porque se cae. Es el internet. It's okay, Ada. Ni modo. Okay. Pero practicamos, practicamos en la oficina, practicamos. Excellent. ¿Con quién practicas, Ada? Estoy con Erika. Ajá. Y bueno, Omar que se incluyó ayer, pero él no pasa en la oficina con nosotros. Pero con Erika sí pasamos full y ahí estamos nosotros en nuestra hora de almuerzo practicando las dos. Ok. Perfect. Entonces en este momento, Ada, vas a practicar con Omar. Vamos a ver cómo se hace. Primero, okay. Omar te va a preguntar a ti y tú vas a contestar. Omar, okay. ¿Puedes ver la imagen? Hola. Hola. Hola, Omar. Sí, espérame, quiero ver. Yes, no. Si no, ya la hago más grande. No problem, Omar. Ok, Omar. Sí. No. Ok. En ese caso serían de las llaves, ¿verdad? Pero sería they, their case. No, le estás preguntando no. A Ada. Uh-huh. Where are days? Okay. Where are days? No, no, no. Escuchen bien. No where, no estás preguntando dónde, sino que qué. Entonces se dice what. What are these? What are these? Uh-huh. What are these? Okay. Repeat, Omar. Ajá, y la respuesta sería. Yo lo voy a hacer. Yo lo hago con Ada. Ok, hacerlo con Ada. Perfecto, Erika. Vaya. Gracias. Vaya, pregúntame, Ada. What are they? What are these? Their keys. Keys. Their keys. Okay. Ada, pero también two. Podemos poner de en la dos. Es what is. No, estamos en la uno. Era la uno, la llave. Uh-huh. Ahora vamos con la dos. Ajá, la dos. Y la dos dice, what is. Y entonces su respuesta es it's a player. Ok. No. Gracias. No. Es la pregunta completa es what ¿qué es this? Esto? Entonces, what is this? Ok. What is this? Or what are these? Eso es lo más. La idea es what are this? What is this? Pero aquí dice what? Ajá, en el ejercicio sí what is. Yes. Está malo este ejercicio. No, es la contracción. Pero dice what this. Ajá, what this. What's the what's el what? Dos. Porque what's está this? Contractado. Exacto. What? This. Se fijan que aquí hay una apóstrofe S. Ese es uh-huh. What is this? What's this? What? Ah, nosotros lo decíamos todo junto. Entonces es what this. Entonces es what this. Así. What's this? What's this? Okay. Okay. ¿Y la respuesta cuál es? It's layer. It's a CD player. Correct. For number two, it's a CD player. Good. Okay. Okay. Number three. Okay. Number three. Vamos a ver. Ya. Why? No, Ada. Ya no. Ahora vamos a otra más. A ver, Claudia Rodríguez and Imelda. Number three. What are these? Y
these balls. Okay. What are these? Es correcto. Y se pronuncia aquí backpacks. Y their backpacks. Their backpack. Their backpacks. Okay. Good. Number four, Jonathan and Elizabeth Sanchez. Jonathan Armando Rosa and Elizabeth Sanchez. What are these? No, no está correcto. What's this? Okay, ese what, sí. What's this? Porque what es these? Una cosa. Number four es uno. Entonces, what's this? Are these? No, these. No, Jonathan. Jonathan, ¿estás viendo la pantalla? Sí. No, no la estabas viendo. Estabas confundido. No es are, es is. ¿Por qué es is, Jonathan? Porque solo es una. Porque es una sola. Exacto. Ok, Jonathan. ¿Sin el número cuatro? What's la pregunta. Is... Sí. No. What this? Muy bien. Pronuncia la S más fuerte después de what. No, what is... What this? Excel, eso es. Excellent. Anymore? La respuesta. It's a backpack. Good. La pronunciación es con ch. It's a watch. Yes. It's a watch. A watch. It's a watch. Mm-hmm. All right. Espérame. Okay. Bye. Okay. Los voy a poner en silencio. Y les voy a pedir que solo los que están hablando, que les llamo, que desactiven su micrófono para hablar. La idea es para que puedo escuchar a todos, pero si siempre están hablando los mismos, no se van a escuchar a todos. Entonces, es por eso es que los voy llamando así en orden. Si no, algunos a cada ratito están interrumpiendo y activando y los demás no pueden participar. Y la idea es para que todos puedan mejorar su inglés. Así que vamos a ir con otro grupo, otra pareja. Okay, vamos con Melanie and Jessica Palacios. Melanie Valle and Jessica Palacios. Number five. Hola. Uh-huh. Yo pregunto, teacher. Okay. Ah, bueno. Entonces sería... What is this? Mm-hmm. Yo, is a phone. Okay, very good, very good. Muy bien. And Nancy Campos and Silvia Margarita, number six. Hola, yo pregunto. Okay. Okay. What is this? En este, si fijamos, what is this? No. Usamos la palabra are. Usamos are. Ajá, porque son, ahí es what, porque son lentes, es la palabra es plural. Ok, entonces la pronunciación, what are these? What are these? Ok. Are these... ay, se me olvidó la palabra lente. No hay problema, Silvia, pero no está correcto. Are these, no. Are entonces es al revés, la respuesta empieza con these y después these are. Exacto. Okay. These are these y la palabra are sunglasses. Sunglasses. Yes, or aquí podemos okay. ver usamos para plural their sunglasses. There's some, okay. Uh-huh. Okay, very good. Eso es la idea. Singular siempre is, plural are. Ahora, algunos están preguntando por qué el número 6, si solo es un par, ¿por qué? Porque usamos plural.
Por la misma palabra que decimos en español, par. Par de lentes significa dos. Dos, es cierto. Exacto. Uno, dos. Por eso que todas las palabras con S se consideran plural, como por ejemplo, jeans. Porque no compras un jean sin S, compras jeans. Entonces también esos van a ser what are esas cosas. ¿Yes? Yes. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a practicar con el compañero. Vamos a decir diferentes cosas, ¿ok? Por ejemplo, podemos enseñar o preguntarle al compañero, what's this? Ese es singular. What are these? Ese es plural. ¿Ok? Ok. Excelente. Entonces, las seis imágenes vamos a practicar con el compañero o la compañera. Uno solo preguntas y el otro solo respuesta. Y después al revés. Acuérdense siempre decir toda la pregunta y pronunciar la S al final. What's. No es correcto. What this. Lo correcto es what's this. What's this. Okay. Okay. Okay, let's try. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. Where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no! Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is questions would be. Let's explore. We use WH words to get information from others. Examples of WH words. Now let's put that rule into practice. On a compliment, wallet. And of course, we're hungry. Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, and also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Hi, everyone. Welcome.
Sí, Ada, otra vez no pudiste, ¿no? No. Pero esa, ese es el, esa no la empezamos a ver hoy, pero es la utilización del it y del, o sea, preguntando sobre las cosas, ¿verdad? What is y what are these? Uh-huh. La utilización de ese, de eso. Uh-huh. Okay. Sí, ese lo voy a practicar porque ese sí no lo vi ahora. Me quedé solamente en el que estaba cuando le estaban dando la conversation de la cámara a Evel, a Helen. Excellent, no problem. Pero sí, eso lo voy a repasar. Okay, muy bien. ¿De dónde utilizar this y the y? This and these. Está bien. Okay. Bueno, ahorita vamos a ver nuevamente la pronunciación. Singular es this. Plural es these. These. Okay. Good. This and these. Great. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Okay. Singular. Solo singular hay que practicar dijo y estudiar. Liz, perdón, Elizabeth. Singular dijo que es this, perdón. Así es this. Singular es this, this, y plural es these. Plural, exacto. Y this, singular. Y plural, these. These. Mm-hmm. Okay. Okay, perfecto. Y antes de irnos, vamos a tener una idea del concepto que vamos a ver el lunes. ¿Y cuál es ese concepto? Es a aprender a formar preguntas interrogativas con yes or no. Pueden ver que en el grupo de WhatsApp ya les puse la conversación. Pero hoy vamos a empezar para tener una idea de qué es, cómo se pronuncian. Son estas palabras que estamos viendo aquí. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Ahí podemos ver la pregunta where. Where significa dónde. Entonces ya aprendimos que are es plural. Vamos a poner are my car keys. En este caso, ¿dónde están mis llaves? Bueno, llaves. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart. Okay. Como podemos ver, ¿cuál es lo más importante de entender al principio? Lo más importante es que es singular. Are plural. Si la pregunta es con is simple o are, la respuesta simplemente son sí o no. Por ejemplo, yes, it is, no, it isn't, y yes, they are, no, they aren't. Pero si la pregunta lleva un WH, en este caso, where, tenés que dar una respuesta completa, porque estás preguntando dónde están las cosas. No puedes decir solo sí o no. Estos son algunos de los conceptos que vamos a ver el lunes, igual que otras palabras que vamos a aprender, por ejemplo, who, what, when, where, que son cómo hacer otro tipo de pregunta. Les recomiendo, si tienen este fin de semana libre, tratar de avanzar y ver estos dos videos, el 2.6
y el 2.9. Estos son los dos videos que estaremos viendo y practicando el día lunes para poder hacer la plataforma de la unidad 2. No sé si hay alguna duda o pregunta antes de irnos. No, por el momento. Excelente, Oscar. Y acuérdense todos, aunque ya lo vimos, siguen repasando el alfabeto y los números, porque eso es algo bien común que tenés que decir mucho en los trabajos. Ok, thank you. Ahora sí decimos good night. Exacto. Ahora good sí. Night. Ahora es. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night.